here visiting Pasmar Coffee in Mexico City. Saludos. ¿Cuál es tu nombre? Laura. Laura. Vamos a visitar Pasmar Coffee. Buenas. Buenas. Ah, sí. Wow. Qué bueno, tu hija. Sí. Es mi hija. Sí, qué chévere. ¿Hablas español? Sí, sí, claro. Ay, qué bueno. Sí, me encanta. Y me encantaría ver su tostadoría y todo, sí. Sí, pues qué pásame. Chévere. Sí. Bienvenido, William. Yo soy Paloma, sí, de la revista El Mundo del Café. Aquí estoy en la Ciudad de México con Salvador Benitas en un mercado muy bonito donde él tiene su cafetería y también su tostadería. Así es. Y Salvador, soy muy feliz para encontrarte acá. Tú eres parte de la familia de Giessen. Sí. Y somos miembros de la misma familia, ¿sí? Así es. Willen, para mí es un honor que estés con nosotros. Y sí, efectivamente, estamos nosotros dentro de este mercadito. Aquí creció y aquí se desarrolló Pasmar. Y bueno, con la ilusión de pues crecer, cambiamos nuestras tecnologías creyendo en las tecnologías de Giessen. Y estamos felices. Allá arriba está el tostador que más adelante vamos a pasar a ver. Sí, me encantaría ver el tostador y también... Yo escuché sobre una bebida muy famosa en México, espresso natilla. Así ¿sí? es. Y nos vamos a ver el secreto de la preparación del espresso natilla, ¿sí? Así ¿sí? es. Vamos a pasar para que la puedan super, probar. Súper. Y la voy a preparar. Yeah. Adelante, pasen. Y es tan bonito porque tienen el Giessen arriba. Cuando yo llegué antes, él estaba trabajando muy concentrado y soy muy feliz para ver todo eso, sí. Así es. Bueno, aquí en este espacio, para poderlo instalar el equipo, se tuvo que reforzar todos estos postes que están aquí y una base. Porque la máquina de Giessen es muy pesado, ¿no? Pesa casi una tonelada. Ya, yeah, es increíble, sí. Y si no refuerzo eso se cae y pues yeah. puede tener un accidente yeah. una persona. Pues vamos a ver la espresso natilla. Pásele. Pues aquí estamos en una área muy, muy... muy bonita, pero no hay mucho espacio, pero las buenas cosas en la vida vienen de los ambientes muy pequeños, eso es, mi, es. Un dicho de mi papá también. Así es. Y cuéntame la historia del espresso natilla. Bueno, la natilla nace por las necesidades de presentar una bebida en la competencia de baristas. Y en la competencia pues hay que buscar una bebida de especialidad donde el protagonista sea el café. Entonces, era mi quinta competencia y en las competencias anteriores pues no me había ido bien. Pero en la investigación de lo que había en ese momento en el mundo, pues eran bebidas cada vez más cortitas. Y mi esposa, que es chef, ella en algún momento estaba haciendo de aquel lado, en aquellos locales, preparábamos el pan. Y estaba haciendo la empanada de crema pastelera. Entonces, cuando ya estaba casi a punto de estar la crema pastelera, llegó al punto de natilla. Y le dije, oye, regálame para probarlo. Lo probé y dije, esto va a saber increíble con el café. Y me dijo, no, espérate, porque si lo pones ahorita con el café se va a cortar, está wow. caliente. Y hasta el siguiente día, ella lo dejó en baño María frío. Y ya cuando regresamos, al siguiente día, la natilla estaba suavecita. Wow. Muy tersa. Entonces le puse el espresso. Aquí está la natilla. Le puse esta sí. es la natilla. Yeah, eso es la natilla, sí. ¿Sí? Entonces yeah. queda en esta textura. Y lo que yo no me esperaba, la verdad es que es una gran sorpresa. Vamos a prepararlo porque ¿sí? soy muy curioso ahorita para verlo y para también catarlo, para probarlo. Este espacio que tenemos aquí. Pues ha sido un espacio donde producimos alrededor de 400 tazas al día. Entonces, por eso es que esta maquinita ha sido el corazón de este negocio. De aquí ha salido todo, de esta máquina.
Pero bueno, voy a hacer el espresso. Y el espresso tiene que quedar muy concentrado para que pueda quedar balanceada con la natilla, ¿sí? ¿Y cuál es el café, la mezcla del café? ¿Cuál es? Nosotros utilizamos café Finca La Vecchia. El productor es Francisco de La Vecchia. Eso es en Veracruz, creo. En Veracruz, en sí. Huatusco. Y es un híbrido de arábica con robusta. Esto lo desarrolló así el licenciado Francisco de La Vecchia, pues para tener mayor producción por los problemas que habían en ese momento del arroyo y de la broca. ¿Y dónde vamos a probar? Bueno, esta bebida, okay, si se dan cuenta, queda separada, la natilla con el espresso. Yeah. Y aquí lo importante es que quede bien mezclado. Ah, ok. ¿Sí? Si tú lo pruebas de primera sorbo, es muy amargo. Entonces, se necesita mezclar correctamente. Y no lo puedes probar hasta que quede bien mezcladito. Lo que yo busqué con esta bebida en la competencia es que no se perdiera el color del espresso, ni tampoco el protagonismo del café. Entonces, cuando se hizo la mezcla, si se dan cuenta, el color del espresso se mantiene, por el mismo color de la natilla, que es amarilla. Y ahorita que ustedes la prueben, que la pruebes, William, vas a sentir el sabor del café como un caramelo. Y la textura muy suavecita, tersa y con mucho cuerpo. Mucho trabajo para preparar esta bebida. Sí. Pues es una bebida en relativamente fácil. Wow. Caramelo, como, pero muy como la crema, la textura y la combinación entre el café, el dulce amargo del café y el dulzor de la natilla es algo muy especial, ¿eh? Sí. Y queda balanceados los sabores. El dulce, la acidez y el cuerpo. Y aunque la bebida es intensa, la equilibra la natilla. Felicidades con eso. Salud. Salud. Y aquí tenemos la señorita Aleli, la hija de Salvador. Y nos vamos con Aleli a Salvador. Yo voy a ver la tostadería con el Giessen W6. Y vamos a subir. Me imagino que fue un trabajo muy duro para levantar la máquina, ¿eh? Sí, fue difícil porque la persona que lo trajo, el importador, no calculó la vuelta que tenía que dar el carrito. Sí. Y tuvimos que esperar un día más para que trajeran un montacargas más pequeño. Para mí es la primera vez visitando una tostadería como así en un mercado, en una ciudad como México. Es algo muy interesante. Adelante. Gracias. En este espacio lo utilizamos para dar cursos de café casi 10 años. Entonces, como esta parte del tostado empezaba a crecer, ya nos quitamos de aquí y estamos rentando un espacio donde damos los cursos. Ahora lo que queremos hacer en este espacio se va a remodelar, es poner toda la parte de la catación y los pedidos. Yeah. Específicamente nada más que hay aquí café. Qué chévere. ¿Sí? ¿Y dónde está el Giessen? Aquí está el Giessen. ¿Está acá? Wow. Me encanta. Yeah. Eso es la tostadería más, en holandés dice gezellig, más cómodo, más agradable que yo conozco. Sí. Sí. Y tenemos un W6 en color negro y ya
hago café. ¿Cuál café tostaste? Esta es la mezcla que tenemos, okay. Que es es una arábica con robusta, yeah. Que es de Finca La Vecchia. Sí, sí, aquí sí. Este es el café que nosotros usamos, yeah. Este es el granito. Pues, ¿puedes contarnos un poco, perdón, sobre tu filosofía de tostar? Bueno, yo empecé tostando desde pequeño a los 11 años con un tostador de tambor, sin conocer pues las técnicas de tostado que hay, que existen actualmente. Y después de ese tostador de conducción, mi papá compró este tostador, que es un tostador trejo de aire, que es de convección. Pero de alguna manera este tostador pues tuesta muy rápido y por fuera lo tuesta el café y falta más calor por dentro. Entonces, pues me aventuré a... Con el Giessen es muy diferente. Con el Giessen es diferente. ¿Cuáles aspectos te gustan más en el Giessen? A mí lo que me encanta de Giessen es su panel de trabajo, porque te permite hacer las cosas que estás pensando muy rápido. Pero también así como lo piensas de rápido, pues este aparato es un avión, porque el calor responde muy rápido. Pero también cuando le quitas calor... va en picada, entonces, pero también ya con las técnicas de tostado te permite llevar más controles y repetir las curvas del tueste, que es lo que a mí me ha encantado. Hoy yo trabajo, me encanta Cropster, pero también me encanta el de Giessen. Sí. Trabajo con los dos. Sí, el software de Giessen a mí me encanta mucho, es muy la interacción con este software, con esta aplicación es muy buena. Sí, bueno, de hecho yo trabajo aún con la tecnología del software del anterior. Todavía no lo actualizo. Me niego a actualizar. Ah, sí. Pues, okay. ¿Vamos a tostar algo más? Vamos a tostar ¿sí? uno para que ustedes vean. Super. Pero la pregunta es, ¿quieres ver cómo tuesto o lo dejo automático? No, yo prefiero para ver al maestro. Sí. Ok, muy bien. Ahorita, como el equipo está... No he tostado hace media hora. Se enfría ligeramente el aparato, pero bueno, les voy a mostrar cómo tuesto yo en este aparato. Voy a subir en el panel a 235. La temperatura de aire. La sí, temperatura el set de point, aire, sí. Ajá, para poder incrementar a 97% de gas. Y voy a meter 4.2 kilos de café. Pues como es como... casi 65, 70% de la capacidad. Casi un 70%, yeah. Así es. Y el grano de café, normalmente, siempre lo tengo aquí tapado. Ah, ok. Sí, nunca lo dejo abierto, yeah. Para que la explosión de los aromas no se vaya. Claro. Y los azúcares. ¿Yo puedo mostrar algo del café al cámara? ¿Sí? Sí. Huele muy rico este café. Sí. Este huele café. Muy rico. Sí, muy rico. A tostar. ¿Y tú vas a cargar a cuál temperatura? Voy a cargar a 180 grados. Ok. Sí. Super. Perdón. 182. ¿De acuerdo? Pero quiero dejar aquí registrada su visita. Sí. Visita de Willen. Ya, para que me acuerde. Le vamos a poner OK y vamos a empezar. Siempre hay algunos granos que están tratando de escapar. Sí. Sí. Y aquí hay un detalle con el aparato, hay que darle mantenimiento, yeah, claro, porque claro. Esta pieza se levanta poquito, por eso le estoy dejando claro. Ahí está, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, en mi forma de tostar, primero la cámara la condiciono con el exhaust para poder tener un límite. En esta parte de aquí, este es el límite que me permite
que no se me disparen las temperaturas. Y empiezo por la cantidad de café y la energía calorífica, casi al 100% por la cantidad de café que yo pongo, 4.2 kilos. Entonces, poco a poquito, en el periodo de los 5 minutos, voy viendo cómo es la tasa de incremento, sube, y al momento de que va bajando, ahí es donde empiezo a poner mucha atención en los 150 grados. Ahora, cuando ya tengo los cambios de color, ahorita ya casi va a empezar a tronar el café, el primer crack. Entonces, en ese momento es cuando pongo los pascales, el aire. Si te puedes acercar, aquí voy a incrementar en los pascales hasta 100 para liberar todo ese calor que ya se quedó dentro de la cámara y que salga. No lo hago antes porque entonces me llevo todos los aromas. Y la curva se está comportando correctamente en la caída. Entonces, yo voy a sacar mi café en 192 grados. Aquí olvidé poner el desarrollo. Siempre hay que poner el desarrollo para poder tener dentro de un minuto y medio, el 15% de desarrollo. ¿Sí? Entonces, en este momento, yo ya, si te das cuenta, la tasa de incremento se va solita. Por la misma energía que tiene el equipo, ya no le muevo absolutamente nada. Pero me guío con los datos que me está dando el equipo. Aún le falta todavía. Y yo tengo una costumbre. Siempre muerdo los granos para ver su resistencia que tiene y que no estén chiclosos. Porque a veces parece que ya va a estar, pero por eso los muerdo, para checar su resistencia. Mira, aquí en esta parte pongo mucha atención, llevo 1:30, voy a ir al 15% de desarrollo y lo voy a sacar en 190. Todas estas cosas me ayudan para poder llevar una buena referencia. Ya estoy en el 15%, meto el aire, muevo las aspas, le pongo stop y saco mi café. Y esta curva siempre voy dejando una pequeña porción para ahí en mi pequeño laboratorio, voy haciendo mis mediciones de todo lo que tengo que checar. Con este mido el lactrón del color que saqué y con este lo muelo para estar haciendo mis cataciones. Entonces, lo que se desprende del aroma de ese café. Eso es, este café tú tostaste antes. Sí. Muy rico, ¿eh? ¿Y cómo te pareció este último tueste? ¿Cuál es tu sentido? Por el reposo que tuvo, que no se tostó, le faltó un poquito de calor. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso incrementé bastante. Yeah. Pero en el siguiente tengo que ya ir modulando un poquito hasta lograr la curva del tueste que yo necesito. Normalmente me calibro hasta en el tercer tueste y ya no me distraigo. Constantemente estoy sacando la tostada una tras otra. Sí, claro. Y ya cuando ya para queda... Para también tener la consistencia de la temperatura de la máquina, ¿sí? Exactamente. Yeah. Y bueno, ya después pues el equipo lo hace todo solito. Yeah. Y es muy consistente. Pero también, aun cuando repites la curva, las condiciones en las que si lo metes muy rápido después del siguiente, pues cambia. Si lo metes muy extendido después del siguiente, cambia. Tiene que ser muy preciso. Yeah, claro. Muy preciso. Wow. Salvador, soy muy feliz con este visite. También la gente en cualquier parte del mundo que están participando en este blog, son muy felices, me imagino.
Y espero que podamos visitarte otra vez, porque tú vas a comprar, creo, un W15. Así es. Sí, así es. Pues vamos a seguir con esta historia. Es algo muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. William. Gracias. Y gracias por venir. Bienvenido a México. Sí, gracias. Gracias.